Venid los caballeros, por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid, de Vivar Campeador. Esta es la historia de un caballero fiel, que en buena hora nació y en buena ciñó espada. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. En el año 1100 de la era cristiana, la paz y la guerra se disputaban en España. Moros y cristianos convivían, desconfiaban y luchaban unos contra otros. El Cid se elevó sobre las rencillas locales y convocó a todos los habitantes de España a luchar contra el enemigo común que amenazaba con destruir los hombres, las tierras y la civilización florecida. Este enemigo, uno de los más fanáticos de la historia, era el emir africano Ben Yusuf. Profeta nos ha ordenado gobernar el mundo. ¿En qué lugar de España se glorifica el nombre de Alá? Cuando hablan de vosotros, hablan solo de poetas, de músicos, doctores y hombres de ciencia. ¿Dónde están vuestros guerreros? ¿Cómo osáis llamaros hijos del profeta? ¿Os habéis convertido en mujerzuelas? Quemad los libros, convertid los poetas en guerreros. Que los doctores fabriquen veneno para vuestras flechas. Que los hombres de ciencia inventen máquinas de guerra. Y después, matad, arrasad. En vuestras fronteras habitan los infieles. Sembrad la discordia entre ellos. Y cuando se hayan debilitado, yo atacaré desde África para crear el imperio de Alá, el único Dios verdadero. Nos extenderemos primero por toda España, más tarde por toda Europa y al fin por el mundo entero. Solo Alá es misericordioso, solo Alá es sabio, solo Alá es todopoderoso. Padre celestial, estamos perdidos entre tinieblas. La morisma ha vuelto a destruir nuestras ciudades y se lleva cautivo a nuestro pueblo. Ayúdanos, Señor. Envíanos a alguien que nos devuelva la esperanza. Padre, venid. Señor. No hemos podido salvar al pueblo, pero hemos capturado a los cabecillas. ¿Quién eres tú? Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Vivar? Está muy lejos tu tierra. Pero, ¿cómo no viste esa armadura? Es que hoy debían celebrarse mis esponsales. ¿Y cómo has venido a parar a este pueblo, hijo? Quería cortar camino para llegar junto a la que me espera. Estamos dispuestos, señor. ¿Debemos ahorcarlos ya? No falles. Vendrán a vivar con nosotros. Thank you.
¡Quietos todos! ¡Atrás! ¡Atrás! Bienvenido, hijo mío. Os traigo unos moros prisioneros. No esperaba tener tales huéspedes. ¿Quieres pedir rescate por ellos? Son vuestros prisioneros. Son tuyos. Tú los has capturado. Decide tú qué debe hacerse con ellos. ¡Ahorcarlos! ¡Ahora! Somos ediles, reyes. Daremos un buen rescate a cambio de nuestras vidas. Siempre dispuestos para matar. No lo estáis tanto para morir. Yo sí lo estoy, don Rodrigo. No deseo vivir para presenciar lo que nos espera a todos. ¿Y qué es lo que nos espera a todos? Guerra, muerte y desolación. Sangre y fuego en proporciones que jamás ha visto ningún ser humano. Don Diego, llevaré vuestros prisioneros a Burgos ante el rey. No son prisioneros míos, sino de mi hijo. Oh, excusadme, don Rodrigo. En tal caso serán vuestros prisioneros los que ahorcaremos en la plaza de Burgos. Los colgaremos bien alto para ejemplo de otros moros. Conde Ordóñez, estos prisioneros no irán a Burgos. Al rey le satisfará lo mismo si los ahorcáis aquí. Siempre los hemos ahorcado. ¿Y qué hemos conseguido? ¿La paz? Ahorcadme y mis hijos no descansarán hasta que no quede ni un solo cristiano en Vivar. ¿Es que hay otro modo de tratar a los moros? ¿Creéis que esta gente viva aterrorizada durante toda su vida? Nuño, si quieres ver tu iglesia profanada y tu pueblo destruido, mátalos. Don Diego, decid a vuestro hijo que constituye un acto de traición negarse a entregar prisioneros a un oficial del rey. Rodrigo sabe cuál es su deber. ¿Juras solemnemente que no volverás a guerrear contra el rey don Fernando? Lo juro. Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid. Yo, Moutamín, emir de Zaragoza, juro eterna amistad al Cid de Vivar y fidelidad a su señor y soberano Fernando, rey de Castilla. Permita Alá que queden sin luz mis ojos y mi carne sin huesos si llego a romper este juramento. En el nombre de Alá. En el nombre de Alá. En nombre de Fernando, rey de Castilla, de León y Asturias, yo os acuso de traición. En el plazo de 7 días compareceréis en Burgos ante el rey para defenderos de tal acusación. Has tomado el camino más corto, sin duda, pero no hacia donde ibas, sino hacia tu destino. Dios es quien te ha enviado a nosotros, hijo. Dios es quien te ha enviado.
Hubiera jurado que había oído pasos. Ya debería estar aquí. ¿Por qué tarda tanto? Aún es pronto, señora. No puede llegar hasta el anochecer y apenas es mediodía. Sí. Tú no comprendes lo que significa el tiempo en el amor. Tarde significa pronto y anochecer mediodía. Sin embargo, un jinete solo al galope puede venir. Su amor no podrá dar alas a su caballo. Así es, señora. Toda la noche la he pasado pensando. Los moros le tendían una celada. Oh, sí. Luego le veía atacado por un loco. Caí enfermo. Dicen que toda mujer enamorada se atormenta de este modo porque no se atreve a creer que tanta felicidad sea realmente suya. ¡Oh! ¡Ayudadme! Tu vestido es muy hermoso. Vuestra Alteza es muy afable. No se nos hace a menudo tanto honor. No. Es que hoy no es un día cualquiera. Quizá no estás enterada. Ha habido noticias. Ah, sí. Noticias de Rodrigo, Alteza. De Rodrigo. Qué lástima, el vestido es tan hermoso. Alteza, perdonad. ¿Querrá decirme, Su Alteza, qué le ha ocurrido a Rodrigo? Sí, no hay inconveniente. Por supuesto, sabrás que Rodrigo venía hacia aquí. Sí. ¿Y que ha habido una batalla? ¿No sabes que ha habido una batalla con los moros? Padre mío, dime. ¿Está herido Rodrigo? No. Rodrigo está sano y salvo. ¿Le quieres mucho? Dos nombres. Mi padre y Rodrigo. Jimena, solo te tengo a ti. A nadie más. Únicamente tú llevas mi sangre. Si hubiera tenido un hijo. Pero Rodrigo puede ser tu hijo. No. Tú eres joven. Puedes llegar a querer a otro hombre. Y puedo llegar a querer a otro padre. No es el mismo caso. Hay otros hombres. Jimena. ¡Jimena! Decidme, Ordóñez. Decidme qué ha sucedido. Siempre habéis sido un leal amigo. Quisiera ser algo más para vos, señora, si me lo permitierais. Sabéis que eso es imposible. Ahora no. ¿Por qué? ¿Podríais querer a un traidor, Jimena? Queriendo a Rodrigo, esa pregunta no tiene ningún sentido.
Ahora sí lo tiene. Rodrigo es un traidor. No os creo, Ordóñez. Hay testigos de su traición. Tampoco los creeré jamás. Soy yo quien tiene que mantener la acusación contra él. Va a ser juzgado por traición a su rey. ¿Seríais capaz de todo para hundirle? No. Sería capaz de todo para ganaros. Jimena, ¿y si la traición es cierta? Yo sé que no lo es. Pero hay quienes lo han presenciado. Esos no saben lo que han visto. Lo veréis con vuestros propios ojos. Soberano y señor de Castilla, de León y de Asturias. Sus Altezas Reales, Infante Don Sancho. Infante Don Alfonso. Y la infanta Doña Urraca. Habéis sido convocados a la corte para dar vuestra opinión en un asunto de grave importancia para el rey. Don García Ordóñez acusa de alta traición a don Rodrigo Díaz de Vivar. Sí, es un traidor. ¿Cómo os atrevéis a mantener esa acusación contra mí? Porque es cierto. Eso no es cierto. No es cierto. Silencio, silencio. Mantengo mi acusación. Ha traicionado al rey. Ha pactado con los enemigos del rey. ¡Quietos ahí, caballero! La obediencia debida a un oficial de ejército de Madrid. ¡Calma, calma, caballero! ¡Calma! Entonces me iré. No. Ahora lo tienes. Ni nunca. Además, no hay peligro. No lo hay. No.
Escúchalos. Eso no importa. Porque yo sé que eres inocente. ¿Todavía no sabes lo que he hecho? No. Pero sé que no habrá sido una traición. Pero dime qué has hecho. Salvar la vida a un hombre. No, a 5 hombres. ¿Cómo pueden llamar a eso traición? ¿Por qué? ¿Qué hombres eran esos? Emires. Moros. ¿Les has perdonado la vida? ¿Por qué? Ignoro si hice bien. En realidad no sé cómo ocurrió. Fue una cosa muy rara. Yo venía a reunirme contigo. No recuerdo ni por dónde iba. Sin duda habría caminos, árboles y gente. Yo no veía más que tu cara. No sé cómo se entabló una batalla y luché, pero sin poner mi corazón en la espada. Seguía viendo tu rostro. De repente pensé, ¿por qué nos matamos unos a otros? Sí, son moros y nosotros cristianos, pero... Jimena, es que no comprendes lo que quiero decir. Sí, pero siempre ha habido guerras entre nosotros. Lo sé. Siempre. Pero ¿no crees que podríamos vivir en paz? Nunca me atrevería a acusar con ligereza a ningún hombre, y menos aún al hombre que iba a ser mi hijo. Pero a quien liberta a los enemigos del rey, aunque sea nuestro hijo, solo se le puede dar el nombre de traidor. Señor, mancilla el honor de mi familia. No lo consiento. Yo fui también en otra época alférez real. Desde hace ya muchos años, don Diego. Quizás sea más prudente dejar este asunto en mis manos. No, señor. Se han dicho palabras que no se podrán olvidar por ninguno de los presentes. Señor conde de Oviedo, cuando habéis llamado traidor a mi hijo, habéis mentido. Soy el alférez real. No quisiera tener que manchar mi espada con la sangre de un anciano, pero no consentiré que nadie diga que miento. ¡Mentís! Aunque no acierto a comprenderlo, Rodrigo, si lo que has hecho ha sido pensando en nuestro amor, debe estar bien hecho. Thank you.
sentéis aquí. Habéis ofendido a mi padre. Yo le devolveré su buen nombre. No como vos lo habéis dejado, sino sin mancha, para que pueda volver a ostentarlo con orgullo. No puedo pedir perdón. No es solamente que no quiero. Es que no sé hacerlo. Castilla sabrá estimaros mucho más si lo hacéis. Todos sabrán comprenderlo. Ya he dicho que no. Marchaos, Rodrigo. Yo no pido nada para mí, señor. Si es preciso, me humillaré ante vos. Pero tened piedad de un noble anciano. Nunca podré sentir piedad por los que no han sabido morir a tiempo. Conde. Os lo suplico. Decid una palabra, una sola. ¿Es que no podéis decir perdonadme? No puedo. No quiero. Y ahora marchaos. No me obliguéis a manchar mi vida y la de Jimena con vuestra sangre. ¡Salid, Rodrigo! Nadie os reprochará que renunciéis a luchar con el alférez del rey. Quiero rogaroslo por última vez, nada más. Veo que la valentía y el honor no han muerto en Castilla. Y aún recuerdo por qué una vez os creí digno de Jimena. Retiraos, Rodrigo. ¿Qué gloria tendría el alférez del rey matando a un hombre como vos? ¿Creéis que puede un hombre vivir sin honor? No. Estáis herido. Con esto me basta.
Jimena. Jimena. Padre, padre. Véngame, como si fueras un hijo. No me dejes morir sin venganza. Sin venganza. Padre. Yo no quise matarle. No, pero sabiendo que respondería del modo que lo hizo, tú le desafiaste a muerte. Has comprado tu honor con mi duelo. No pude hacer otra cosa, Jimena. El hombre que tú amas no tenía otro camino que elegir. ¿A qué has venido, Rodrigo? ¿Es que ignoras que la mujer que tú amas tampoco puede vacilar? Yo me resistí a abrir. Lo he intentado. Sé que mi amor no tiene derecho a seguir pidiendo. Pero no quiere morir. Mátalo. ¡Mátalo tú! Dime que ya no me quieres. No puedo. Aún no. Pero conseguiré hacerme digna de ti, Rodrigo. Aprenderé a odiarte. Doña Jimena, hija del conde Gormaz, señor de Oviedo, que fue alférez del rey. Doña Jimena, nunca como ahora tuvimos más necesidad de vuestro padre. Su muerte ha sido una gran pérdida para nosotros. Y yo nunca he lamentado tan profundamente haber nacido mujer y no varón, señor. El rey don Ramiro de Aragón y su alférez don Martín González. Dios os guarde y prescindamos de ceremonias, Hernana. Os hemos escrito 3 veces a propósito de Calahorra y no nos habéis contestado. La ciudad de Calahorra pertenece al reino de Aragón y venimos a reclamarla. Calahorra ha pertenecido siempre a Castilla. Su majestad don Fernando, rey de Castilla, León y Asturias, rechaza la reclamación. Don Ramiro, rey de Aragón, por la gracia de Dios, desafía a don Fernando, rey de Castilla, de León y de Asturias, a reñir batalla al frente de sus ejércitos en las llanuras de Calahorra. El que salga vencedor de este combate ganará con él la ciudad de Calahorra para siempre. ¡No! Toda España está amenazada por los moros. ¿Qué más podría complacer a nuestros enemigos que ver a 2 reyes cristianos destrozándose al frente de sus ejércitos? Pues bien, sometamos la suerte de Calahorra al juicio de Dios mediante singular combate entre vuestro alférez y el nuestro. Sabemos por qué traéis ahora vuestra reclamación.
Nuestro alférez ha muerto. El guante queda ahí. ¿Permitid que algún caballero lo recoja o entregadnos Calahorra? Majestad, permitidme recoger el guante, señor. ¿Cómo podría abandonar la suerte de una ciudad a unas manos inexpertas? Señor, fui yo quien mató a vuestro alférez. ¿Quién tendrá más derecho a reclamar su puesto? Don Martín ha matado a 27 hombres en otros tantos combates. ¿Lo sabíais? Sí. Sí, majestad, lo sabía. ¿Por qué vais a arriesgar la vida en esas condiciones? He sido acusado de traidor, majestad. Y de otras cosas. No se me ha permitido defenderme de esas acusaciones. Vuestra majestad no me ha juzgado. Consentid, pues, que me ofrezca para que me juzgue el juez supremo. Si soy culpable, la lanza de don Martín irá directamente a mi corazón. Si soy inocente, Dios me protegerá y me dará fuerzas. No ha luchado nunca. Es fuerte, padre. Está en juego la suerte de una ciudad. Mató al alférez en buena lid. ¿Quién sabe si fue a traición y en la oscuridad? No había testigos. Rodrigo es incapaz de eso. Déjalo luchar, padre. Necesita la victoria. Rodrigo Díaz de Vivar, recoged el guante. Y pedir a Dios que os dé fuerzas. Dios me dará fuerzas. ¿Qué venís a este lugar y a esta hora? Venimos aquí a combatir por la ciudad de Calahorra. ¿Lucharéis hasta la muerte sin dar cuartel ni pedir clemencia? Lucharemos. Y pues, y luchad por Calahorra. ¡Don Martín! ¡Don Martín! Debíais ser el adversario de mi padre. ¿Queréis ser su vengador? ¿Queréis llevar mis colores? Señora, ¿quién no tendría orgullo ostentar vuestros colores? Os prometo que aquel que os ha ofendido morirá. Hasta que hayáis vencido, mi color será el negro. Rodrigo, el paladín de Castilla no ha de entrar en combate sin ostentar los colores de una dama. Alteza. Dios poderoso, la hora de someterme a tu juicio ha llegado. Júzgame y haz saber a todos mi culpabilidad o mi inocencia.
¿Crees que don Martín dará muerte a Rodrigo? Confío en ello, Alteza. Espero que comprenderás por qué yo no comparto tus esperanzas. Piensa que perderíamos una ciudad. Rodrigo resiste. ¿Quién pertenece Calahorra? Calahorra pertenece a Fernando y a Castilla.
Dios se ha dignado darme fuerza, señor. Jamás vimos a hombre alguno luchar con tal bravura. No hay duda de que Dios nuestro Señor estaba con vos. ¿Quién sería ahora capaz de sostener las acusaciones que se os hacían? Estamos en deuda con vos, Rodrigo. Seréis nuestro paladín. Ya no son solo negros vuestros colores. Hasta que mi padre sea vengado, mis colores serán intensamente negros. Alguien se prestará a vengarme. Alguien me ayudará a hacerlo. No, no. Creedme, Jimena. Ningún caballero de Castilla arriesgará su vida contra Rodrigo. Es demasiado peligroso. ¿Entonces a qué habéis venido, don García? ¿No será el vuestro un furor momentáneo? ¿Deseáis realmente la muerte de ese hombre? ¿Lucharíais contra Rodrigo? Luchar no. Le mataré. Podría luchar contra él, pero no es cuestión de valor. Antes de conoceros, siempre estaba dispuesto a arriesgar mi vida, pero ahora no, Jimena. Le mataréis. ¿Cómo? Deseo vuestro amor, Jimena. Más que todos los honores, gloria y riquezas. ¿Comprendéis esta clase de amor? Sí. Sí, lo comprendo. Mataré a Rodrigo. Padre, ¿por qué echaste carga tan pesada sobre mí? Rodrigo Díaz de Vivar, sois desde ahora el verde real y primer caballero del rey. Que esta espada os ayude a vencer a nuestros enemigos. Vasallos, por primera vez en varias generaciones, nuestros súbditos moros se niegan a pagarnos tributos, incitados al desorden y la rebeldía por los moros de África. Nosotros enviaremos una expedición a cobrar dichos tributos. Esta expedición será vuestro primer servicio. Demostraré ser digno de él. Nuestro hijo don Sancho irá con vos. Yo también demostraré ser digno. Majestad, siendo esta la primera expedición en que va nuestro infante, ¿me permitiréis acompañarle? Tenéis nuestro consentimiento, don García. No le ahorréis a don Sancho penalidades ni peligros, pero enseñadle que es la paz y no la guerra el verdadero deber de un rey. Majestad, de acuerdo con la tradición, el caballero que priva de amparo a una dama tiene el deber de prestarle ayuda y protección. Yo le quité la vida al padre de esa dama. Por lo tanto, si Dios me permite regresar sano y salvo de esta empresa, os suplico que me concedáis a doña Jimena de Gormaz por esposa para que la cuide y proteja como su padre lo hubiera hecho.
Sí, don Rodrigo. Pongamos así fin a este odio. La ceremonia se celebrará a vuestro regreso. Doña Jimena se hallará dispuesta para el matrimonio. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ese es el hombre que querías que matase don Martín. El hombre que deseabas ver sin vida. Sí, Alteza. ¿Y siendo así vas a aceptarlo por esposo? Es una orden del rey y debo obedecerla. Señor Moutamin. Mío Cid. Habéis llegado muy oportunamente. Alá lo ha dispuesto así. Uno de vuestros hombres os ha traicionado, mío Cid. Traicionado por un cristiano, salvado por un moro. Os habéis expuesto a la enemistad de vuestra gente. No es más de lo que mío Cid hizo por mí. Si alguna vez me necesitáis... Y si me necesitáis a mí... ¡Seguidme! Ordóñez. Don Rodrigo, antes de morir debo haceros saber que la mujer que amáis se me ofreció a ser mi esposa si lograba daros muerte. ¡Nos ha traicionado! No. Dejadle libre. Todos me tacharán de débil. ¡Pronto seréis rey!
Comportaos ya como tal. Cualquiera puede matar, pero solo el rey puede perdonar la vida. No quiero que cueste más sangre mi matrimonio. Si peresimenam ic presentem, in tuam legitimam uxorem, justa ritum sante matris ecclesiae? Si quiero. Ximena, vis exicbere Rodericum ic presentem, in tuum legitimum maritum, justa ritum sante matris ecclesiae? Sí quiero. Benedicat vobis Dominus nostrum, et cor vestrum sinceri amori cuperet nexu perpetuo. Señora, ¿queréis probar un poco de este vino? Es un vino excelente. Lo han traído especialmente de Vivar. No, gracias, Fáñez, no. Has pasado toda la noche haciéndole ver a la señora lo excelente que es todo lo que procede de Vivar. Pero es que en realidad lo es. Vos misma os convenceréis, señora, cuando vayáis a Vivar. Es un lugar tan dichoso. ¿De veras, Fáñez? Sí, mi señora. Es imposible estar allí y no sentirse totalmente feliz. Creo que nuestros señores estarán un poco cansados. ¿Sí? Buenas noches, señor. Señora. Buenas noches. Y que esta noche sea la más... quiero decir, que esta noche tengáis... buenas noches, mi señor y señora, buenas noches. Ya que desde hoy soy tu esposa, y como nada debe ocultarse entre marido y mujer, es preciso que sepas una cosa. A veces es mejor conservar un pequeño secreto, aún entre marido y mujer. Dicen que los pensamientos ocultos se convierten en pequeños fantasmas. Hay aquí bastante espacio para albergarlos. Yo sabía que Ordóñez te iba a traicionar. Habíamos fraguado tu muerte, él y yo. Thank you.
Sabía que pretendíais matarme. Ordóñez me lo dijo. No confiaba en que nuestro matrimonio me devolviera tu amor enseguida. Solo esperaba que acabase con nuestro odio. Y luego, algún día, Jimena. ¿Sabes por qué me he casado contigo? Porque era el único medio que tenía para vengar a mi padre. Es cierto que soy tu esposa y que a ti como esposo mío debo obedecerte. Pero nunca encontrarás el amor en mí. Nos hemos herido demasiado profundamente. Jimena, no es nuestra Jimena. Sí, reverenda madre, soy Jimena. ¿A qué debemos tenerte hoy aquí? He venido a buscar la paz, madre. Después de todo cuanto te ha ocurrido, la paz que buscas no la hallarás entre estas paredes. Tú estás hecha para el mundo, Jimena. Y algún día querrás volver a él. Pero puedes quedarte entre nosotras hasta que haya llegado ese momento. ¿Por qué no me aclaman como rey? Porque tú no eres el único rey. El reino ha sido dividido. ¿Qué? Nuestro padre dispuso antes de morir que reines en Castilla, pero dejó Asturias y León para mí. ¡Mientes! Y para nuestra hermana Urraca la ciudad murallada de Zamora. No, soy el primogénito, el único heredero. ¡El reino no puede ser dividido!
Ya no podrás evitarlo. Soy rey de Asturias y de León. No permitiré que entorpezcas mi camino. Soy el primogénito. Tendré para mí las tres coronas o ninguna. Entonces, hermano, no tendrás ninguna. Tuyo, Raka. ¡Contra mí! Nuestro padre era ya viejo. ¡Y ella lo embaucó! ¿Por qué has de ser más que nosotros? ¿Solo porque naciste antes? Tú y Urraca, siempre tú y nuestra hermana. Tú, siempre influyendo sobre ella, la has vuelto ansiosa. ¡Miente! ¡Ansúrez! Acompañad a su alteza a su nuevo reino. En los calabozos de Calahorra. Yo me hago cargo de vuestro prisionero, de grado o por fuerza. Nosotros somos 13 y vos estáis solo. Lo que hacéis es contrario a la ley de Dios. Aunque fuerais 13 veces 13, yo no estaría solo.
¿En qué materia estáis forjado? Venid. ¿Estaréis a salvo con vuestra hermana dentro de Zamora? En Valencia que non saben que se far. Las nuevas de mi ofín, sabed, sonando van. Llegó un día en el que Benyusuf marchó a Valencia para obtener la ayuda del atemorizado rey moro al califa. Quería asegurarse de que podría desembarcar su poderosa armada en las costas de España. Sus hordas salvajes aguardaban al otro lado del Mediterráneo para dar su golpe mortal a los cristianos y a los moros que vivían en esta tierra de España. Todos de aquí. Mi señor Benyusuf, cuánto honor para mí. Alabado sea Alá, llegó nuestra hora. El rey Fernando ha muerto y sus dos hijos han disputado entre sí. Alá en su sabiduría sí lo ha dispuesto. Y ahora la voluntad de Alá ha dispuesto que uno de esos dos hermanos cristianos dé muerte al otro. ¿Cómo podrá ocurrir? Este será el brazo ejecutor. Correrá el rumor de que un hermano mató al otro. Reinará la confusión. El reino se dividirá en dos bandos y cuando se hayan debilitado, yo vendré de África con mis legiones. Magnífica estratagema. Quizá los cristianos ataquen a Valencia cuando yo desembarque. Si lo hicieran, tú resistirás defendiendo la plaza. ¿Me has entendido? Sí, mi señor, te he entendido. Dejaré aquí mi guardia para estar seguro de que me has entendido. No dejes que me prenda. ¡Raja! Vete. Retírate. ¡Raja! ¡Urraca! ¡Urraca! Has dado refugio a mi prisionero. Te ordeno que lo entregues inmediatamente. Estás en mis dominios. Tú no puedes darme órdenes.
Entrégalo en el acto, lanzaré mis tropas al ataque. Alfonso permanecerá aquí, conmigo. Te doy de plazo hasta el amanecer. Señora, ¿qué daríais para lograrlo? Que don Sancho os dejara el campo libre. ¿Quién es capaz de conseguirlo, Dolfos? Yo mismo. Pero le diría gran recompensa. Gracias a Dios que habéis venido. ¿Para qué me habéis llamado, señor? Sancho pondrá sitio a la ciudad si no me entrego antes del amanecer. Ayudadnos, Rodrigo. ¿Qué puede hacer un hombre cuando la pelea es de hermano contra hermano? Uníos a nosotros y muchos caballeros os seguirán. He jurado fidelidad a don Sancho. Y a Alfonso. Y a mí. No puedo ayudar a un hermano sin quebrantar mi lealtad al otro. No me pidáis eso. Sancho dará muerte a Alfonso. Lo que pueda ocurrir, ocurrirá sin mí. Tengo que decir en secreto a vuestra majestad. Decid. Existe un medio de tomar Zamora sin que haya lucha. Quiero ayudaros. ¿Por qué motivo lo hacéis? No quiero ver el reino devastado por una guerra fratricida. Hablad. Conozco un portillo que está desguarnecido. Yo os conduciré a él, y con pocos hombres. A pesar de la confianza que os tenía mi padre Dolfos, primer movimiento sospechoso. ¿No veis que voy desarmado, señor? Llevadme allá. Preciso seguir a pie. Lo
Portillo. Está ahí, en ese recodo. Si llegué a ser rey. No es cierto. Para mí sois rey, mi señor. No vengo aquí en calidad de reina. Discúlpeme, Vuestra Alteza. Todavía amas a Rodrigo y sé que Rodrigo sigue queriéndote. Habéis hecho un largo viaje para llegar hasta aquí. Rodrigo debe abandonar su propósito. No lo permitimos ni Alfonso ni yo. Yo sé que tú podrás convencerle. ¿De qué tengo que convencer a Rodrigo, Alteza? Pretende obligar a Alfonso a que jure en público que es inocente de la muerte de nuestro hermano Sancho. ¿Y no es inocente de la muerte de vuestro hermano? Debes decirle que no haga tal cosa. No debe hacerla. Es absolutamente necesario impedírselo. Será conveniente que le hables. ¿Has comprendido, Jimena? He comprendido, Alteza. Nadie puede ordenar a un rey que jure. Nadie.
ante Dios y ante vosotros, concedo perdón absoluto a todos los que contra mí lucharon. Prometo defenderles y también ampararles, de igual modo que defiendo y amparo a quienes siempre me fueron leales. Y este juramento escrito por mí lo confío a nuestra Santa Madre Iglesia. Castellanos, Dios nuestro Señor ha dispuesto que sea vuestro rey. Y ahora a todos os pido que os arrodilléis en señal de fidelidad. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino. Y en tanto sea así, no puedo juraros fidelidad ni aceptaros como soberano. ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia? Jurando sobre las sagradas escrituras. ¿Os atrevéis a decirme que jure? Señor, os lo estoy diciendo. Está bien. ¿Juráis no haber ordenado la muerte del rey don Sancho ni haber participado directamente en ella? Lo juro ante Dios. ¿Juráis igualmente que jamás habéis aconsejado que se le quitara la vida al rey don Sancho? Lo juro también. ¿Y también juráis que no fuisteis el que proyectó la muerte del rey don Sancho, ni teníais intención de hacerlo? ¡Lo juro! Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor. ¡Decid amén! Lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo. Decid amén. Amén. Decreto de nuestro ilustre soberano, don Alfonso, rey de Castilla, de León y de Asturias, se hace saber que Rodrigo Díaz de Vivar ha sido condenado a destierro por las ofensas inferidas a la persona del rey. Habiéndosele concedido un plazo de 9 días a contar desde hoy para salir del reino solo y sin hombres de armas. Todas sus propiedades, bienes, tierras y todos sus privilegios quedan a beneficio y provecho de la corona. A todos los vasallos del rey se les prohíbe socorrerle con víveres, alojamiento, manutención y hasta hablar con él. La mano que le preste ayuda será cercenada.
Tengo sed. Tengo sed. Caballero, tengo sed. No hay por aquí ningún manantial donde se permita beber a un leproso. Y tengo sed. Te la doy. Gracias, mío Cid. ¿Cómo sabes mi nombre? Solo hay un hombre en España que pueda humillar a un rey y dar de beber a un leproso en su propia bota. ¿Quién eres tú? Me llamo Lázaro. Que todas las manos se tiendan para ayudarte donde quiera que vayas, mío Cid. Con tal de estar a tu lado, no importa a dónde vayamos. Te quiero, Rodrigo. Te quiero. ¿Sabes a lo que te expones? Viniendo conmigo, amor mío. El hombre al que quiero es diferente a todos los hombres. Por eso mi vida no puede ser igual que otras vidas. Solo ahora. Solo ahora me doy cuenta de lo duro y amargo que hubiera sido el camino sin ti. ¿Aquel a quien llaman el Cid? Sí. Entonces seréis vos la gentil doña Jimena. ¿Es que ya no le odiáis? No, ya no le odio. Mi padre dice que nos cortarán las manos si os ayudamos. Y que por todas partes hay ojos que nos miran. Pero padre dice también que si vais caminando despacito, se os hará muy pronto de noche. Y entonces no habrá nadie que pueda veros entrar en nuestro pajar.
Comprometeremos a esta gente si no partimos antes de que amanezca. Aguarda un momento para que pueda recordar esto. Dime si has dormido alguna vez en un lugar tan maravilloso. Jamás. ¿Y has probado comida más deliciosa? No. Ni he bebido mejor vino. No. Ay, te quiero, Doña Jimena, mi esposa. Soy muy dichosa, Rodrigo. Muy dichosa. Debemos irnos ya. ¿Por qué eres dichosa? Lo soy porque ya no eres alférez del rey. Y porque no tienes caballeros a tus órdenes ni mesnadas. Solo me tienes a mí. Encontraremos un lugar escondido donde nadie te conozca. Un lugar igual a este, donde emprenderemos una nueva vida. Si los hombres conocieran un destierro como este, todo el mundo se desterraría. Hay que hallar ese lugar escondido antes de que lo hallen otros. Vamos hacia esa nueva vida. Señor, protege a la mujer que quiero, que ya es verdaderamente mi esposa. Más que un desterrado. Sin nuestro fin también lo somos nosotros. Es una locura que vengáis conmigo. Perderíais vuestros hogares, vuestras familias. Todos los que estamos aquí hemos elegido ya, entre ellos y vos, conducidnos a la lucha. No tenéis derecho a lanzarlo al combate. Demasiado ha luchado ya. Una pesadilla, siempre la misma. Luchaba contra un enemigo sin ver su rostro. Lograba partirle en dos con mi espada, caía y al mirarle en el suelo, no era mi enemigo lo que veía, sino
Mi propio brazo derecho. Solo ha sido un sueño. No te preocupes. Nuestro sueño fue breve. Lo sé. No hay lugares escondidos para un hombre como tú. No, por desgracia. Sí, hay miles de seres a quienes les sería indiferente la separación. ¿Por qué nos separan? A ti y a mí. Sonríe. Quiero llevar en mi mente la imagen de tu sonrisa. Sería falsa. Pediré a Dios en todas mis plegarias que vuelva a traerte pronto a mi lado. Debo decirle lo mucho que te necesito. Entonces volveremos a reunirnos. Don Rodrigo. No hemos olvidado la ofensa que hicisteis a nuestra real persona. Pero ante el peligro que nos amenaza es nuestro deber anteponer la salud del reino a toda otra cosa. Por eso habéis sido llamado. Señor, todos estos años he vivido con la esperanza de que vuestra majestad me llamaría. Especialmente ahora que Ben Yusuf ha desembarcado en nuestras playas. Ben Yusuf nos ha desafiado a luchar en la llanura de Sagrajas. Señor, no debéis acudir a Sagrajas. Valencia debe ser... Ya hemos aceptado el reto. Señor,
Antes es necesario tomar Valencia. Si los moros se hacen fuertes en Valencia, Ben Yusuf nos atacará desde allí y tendrá toda España a su merced. No permitáis que pueda suceder tal cosa. Mirad, he traído a los amigos que nos acompañarán en la lucha. Que no se arrodillan ante nos. Señor, son reyes. Y vienen como aliados. No necesitamos esa alianza. Somos un reino cristiano. Solo pactaremos con cristianos. Pensad que lucharán a vuestro lado por Valencia. Temen a Ben Yusuf tanto como nosotros. Son vuestros amigos. No los consideramos como tales. Majestad. Arriesgáis la pérdida de España entera. Don Rodrigo, compareceréis en Sagrajas y se os perdonará la pena de destierro, al tiempo que recuperaréis vuestras posesiones. Si no acudís a Sagrajas, seréis considerados vos y los vuestros como enemigos. Don Rodrigo, hace años que os esperábamos. Vuestras hijas están jugando en el jardín. Es vuestro padre. ¿Eres tú, Elvira? Entonces eres Sol. Tú eres Elvira. Sois idénticas. Estoy cansado. Cansado de destierro. Podemos vivir en Vivar honrosamente. Es un error desafiar al rey. Me ha ordenado que vaya a Sagrajas.
Puede que me equivoque. Si no existiéramos ni las niñas ni yo, pensaríais lo mismo. Jimena, he visto muchos lugares apartados donde podría vivir contigo, ignorados por el resto del mundo. ¿Has encontrado algún lugar donde ocultarnos de nosotros mismos? No puedo abandonaros. Abandonaros sin protección. Haz lo que creas más conveniente para España. Esa será nuestra mejor protección. Las sedas moriscas le van bien a la armadura cristiana. Ah. Empiezo a tener algo de moro. ¿Cómo puede existir quien encuentre mal en esto? Hay muchos. Y en ambos bandos. Tenemos que ayudarnos todos en beneficio de España. Si no, nos aniquilan antes. Cuando hayamos tomado Valencia, que lo intente Benjesús. Valencia está cercada. Nadie puede entrar ni salir de la ciudad. Nuestra arma será el hambre. Permita Alá que el cerco sea breve. Y que Dios ayude en Sagrajas a nuestro rey don Alfonso. Podríamos haber vencido a Ben Yusuf. Algunos hombres más y lo vencemos.
Un puñado de caballeros y la victoria sería nuestra. Doña Jimena, ¿creéis que dejaremos sin castigo la desobediencia de vuestro esposo? ¿Vais a castigar a un hombre que es la última esperanza de España? ¿Y si encerrásemos a doña Jimena y a sus hijas en la más sombría de nuestras cárceles? ¿No creéis que Rodrigo se entregaría él mismo en nuestras manos? Señor, este lugar es sagrado. ¡No es sagrado para los enemigos de Cristo! Entonces, majestad, ¿quién detendrá a los invasores de España? ¡Suya es la culpa! Si hubiera acudido, habríamos vencido. Majestad, no hemos sido vencidos por falta de valor. Ahora lo veréis. ¿Veis? ¿Veis? Yo no me quejo. No hemos sido vencidos por falta de valor. Se necesita algo más que valor para ser todo un rey. Repítenos sus palabras exactas. El rey ha dicho que no dará libertad ni a Jimena ni a vuestras hijas. ¿Pero qué es lo que el rey cree? ¿Que voy a permitir que mi esposa y mis hijas mueran en sus calabozos? No. Espera que marchéis sobre Burgos para rescatarlas. ¡Burgos! ¡Está bien! ¡Podemos decepcionar a nuestro rey! ¡Entonces acá esperamos! ¡A Burgos! Mío Cid, la ciudad está a punto de caer. De día en día aumenta el número de fugitivos. No podemos marcharnos después de tantos meses. No me habléis de Valencia, mi señor Mohautamín. Y menos ahora. ¿Es que acaso yo no soy un hombre como los demás? Es que no puedo tener una esposa y unas hijas. ¿Qué es lo que queréis que haga entonces? ¿Qué queréis que haga? Os han despojado de todo. ¿Con qué habéis comprado al carcelero que me trajo vuestro mensaje? Con dos palabras. El Cid. Ni siquiera estos meses de calabozo han conseguido ajar vuestra belleza. Corren rumores terribles. No son rumores. El Cid ha enviado un ultimátum al rey. Si no os concede la libertad inmediatamente, Rodrigo marchará contra nosotros. Abandonando Valencia y dejando España sin protección. Sí, Jimena. Por vos. ¿Por qué no? Ayudadnos a escapar a mí y a las niñas. Venid con nosotras y uníos a Rodrigo. No me importaría morir con mis hijas, si pudiera con eso detener a Rodrigo. Entonces vuestro amor es tan desesperado como el mío. Thank you.
Rodrigo, dejadme luchar a vuestro lado. Necesitamos buenos guerreros. Atención, Ordóñez. Debemos atacar esta noche. ¡Soldados! ¡Pueblo de Valencia! Estáis débiles y hambrientos, pero no queremos luchar contra vosotros porque no somos enemigos vuestros. Vuestro enemigo es Ben Yusuf. Ben Yusuf sembrará la muerte y la destrucción. ¡Pueblo de Valencia! ¡Rendíos con vuestros cabecillas! ¡Uníos a nosotros! ¡Os traemos la paz! ¡Soldados, pueblo de Valencia! ¡Os traemos la libertad! ¡Os traemos la vida!
¡Os traemos pan! ¡Pan! Ha vendido. Vuestros soldados hambrientos han abandonado las murallas uniéndose al pueblo. Matando. Llamad a la Guardia Negra. Que no me abandone.
nuestra es la ciudad. Ceñid la corona y proclamaos rey. Solo hemos luchado por el Cid. Solo queremos obedeceros a vos. ¡Mío Cid! Todo lo hemos abandonado por vos. Yo os imploro, tomad la corona y sed nuestro rey. Tomo posesión de Valencia en nombre de mi soberano y señor Alfonso, rey de Castilla, León y Asturias, de Sagunto y de Almenara, de Castrejón y de Alcántara, rey de moros y cristianos. ¡Valencia por Alfonso, rey de España, por la gracia de Dios! Dios, qué buen vasallo, si tuviese buen señor. Corona de Valencia. ¿La corona de Valencia? ¿Y el Cid me la manda a mí? ¿Cuáles son sus condiciones? No hay condiciones. ¿Sabía lo de Jimena y las niñas y lo del calabozo? Lo sabía. Y sin embargo me envía la corona. ¿Qué raza de hombres es la suya? Quiere algo. ¿Qué es lo que pide? Mi Cid no pide nada, señor. Pero yo sí. Majestad, el Cid necesita vuestra ayuda para defender Valencia contra Ben Yusuf. ¡No! Decid al Cid, vuestro señor, que no necesitamos ni su ayuda ni su favor, pero que no espere nada de nosotros. Y ahora idos. ¿Quién ha hecho más que él por España? ¡Salid! Mira. Ahora eres también rey de Valencia. No soy rey de nada. No he sido un rey. Pero ahora voy a serlo de verdad. ¡Alfonso! ¡Lo juro! ¡Alfonso! Cuando un hombre ha de morir, es mejor que sea por una causa noble. ¿Y por qué causa puedes tú soportar esta tortura? Por el Cid. El Cid es un hombre como los demás. Morirá. Yo lo mataré, como a ti. El Cid no morirá. No, nunca. ¿Es que crees en él como yo creo en el profeta? Sí creo. Esto será más que una batalla. Será vuestro Dios contra el nuestro.
¿Dónde está Ordóñez? Le envié a ver si Ben Yusuf se ha puesto en marcha. ¿Es que no ha vuelto? Aún no, mi Ocid. Barcos de Ben Yusuf. Debemos adelantarnos y atacar al romper el día. Entraremos en Cuña por la playa para mantener sus fuerzas divididas. Vamos. Son los peores momentos, cuando el enemigo no tiene forma. Tú lo has vivido cientos de veces. Quisiera saber de dónde puede sacar el valor. Ni yo mismo lo sé. Llegado el momento, cada guerrero debe buscarlo en sí mismo. Ven. Esta es la batalla que tanto hemos esperado. La última batalla. Cuando la ganemos, vendrá la paz. ¡España y por Alfonso!
herido. Regresa a Valencia. Mañana atacaremos de nuevo. Señor, tardaréis algún tiempo en llegar. Ha de ser mañana. El enemigo se haría más fuerte y nosotros nos debilitaríamos. Pero mi oficio. Mañana, Fáñez. Haced los preparativos. Cubrid la retirada. Y... There will be a great loss of blood, but the arrow must be withdrawn immediately. Will he live? If the arrow is drawn, he has a chance. If not, he will be dead within a few days. Jimena. Mañana tengo que combatir. Morirá sin remedio si no se extrae la flecha. No antes de mañana. Me basta con ese plazo. Pero a mí no, Rodrigo. ¿Qué sería de ti si perdiéramos esta batalla? Cualquiera puede dirigir al ejército. Ellos ven por mis ojos. Pero estás herido. It needs to rest. Podríamos llevarte a Vivar, allí te curarías. Mi amor no te dejaría morir. Hemos pasado muy poco tiempo juntos. Y, sin embargo... No te dejaré. Quiero que vivas. Y, sin embargo... ¿Cuántos habrán pasado toda una existencia unidos sin haber vivido tan intensamente? Quiero seguir viviendo contigo para siempre. Nuestras hijas. ¿Qué? Nuestras hijas. Jimena. No puedes salvarme la vida. Pero
puedes darme fortaleza. Ahora. Mi señor Moutabi. Es deseo de mi esposo que no se extraiga la flecha. ¡Alá es grande! ¡El Cid ha muerto! ¡El Cid ha muerto! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Yo lo he visto! ¡Mañana luchará! ¡Estará con nosotros dirigiendo el ataque! ¡Lo prometo! ¡Debéis creerme! ¡El Cid está vivo! ¿Valle? Sí, mi oficio. ¿Qué dice el pueblo? Todo va bien, señor. Muy bien. El pueblo está esperando. El ejército quiere luchar. Como siempre, mintiendo mal, Fáñez. Quiero saber la verdad. No pude convencerles de que el Cid está vivo. Pueblo de Valencia, no puede atemorizarnos el redoble de unos tambores. Dentro de unas horas, yo os prometo que nos acallaremos para siempre. Yo os prometo que al amanecer cabalgaré con vosotros.
Aquí estoy, Rodrigo. Aquí estoy. Óyeme bien. Aunque me fallen las fuerzas, debo llevar a mis hombres a la lucha. Sí. Tengo que hacerlo. ¿Comprendes? Tengo que hacerlo. Vivo o muerto, a lomos de Babieca y al frente de mis soldados. Prométeme que harás todo cuanto sea preciso. Sí. Prométemelo. Lo prometo, Rodrigo. Lo prometo. Lo prometo. Sí. Lo prometo. Lo prometo. Perdón, mi Ocil. Perdón. No. Mi rey no debe arrodillarse ante nadie. No es fácil para un hombre vencerse a sí mismo. Vos lo habéis hecho. ¿Quién pudiera llegar a ver la paz en España? La veréis, la veréis. Nadie podrá deteneros. Arrojaremos al mar a las huestes de Ben Yusuf. No he fracasado. España tiene un rey. Mañana saldremos a pelear juntos, mi rey y yo. Los dos juntos a caballo. ¿Juntos? Sí. Yo lucharé a vuestro lado. Jimena. Lo prometo, no lo he olvidado. Quiero que tú y mis hijas me recordéis siempre a caballo junto al rey.
¡Por Dios! ¡Por el Cid! ¡Por España! Y así, Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, cruzó las puertas de la historia y entró en la leyenda. Recibe entre tus brazos el alma de aquel que en la vida y en la muerte fue el más puro caballero que en buena hora ciñó espada.